Bueno, no sé qué pasa con esta página. Entonces, hoy vamos a programar, muchachos. ¿Pudieron instalar el Buenas JBC? tardes. Diga, Joshua. ¿Pudieron instalar el JDK 8 y el UJ? Philip. Entonces hoy vamos a programar, los viernes nos vamos a dedicar a la programación para ir avanzando un poquito para que ya cuando vayan al segundo nivel vayan ya con las bases, ¿ok? Entonces, permítanme. Dios, con esta pantalla. Okidoki. Okay. Buscando así, no me llega. Vamos a ver, permítame. Quiero ir a buscar en la carpeta de documentos que tengo. Entonces vamos a empezar. Ok, yo ya les había subido el libro, creo que no, ya lo pudieron ver. Empezaríamos en el capítulo 2, que es la introducción a lo que es Java. Vamos a hacer un poquito zoom. Esto más que todo para ir abordando lo que son los temas de la de los siguientes temas, ya que, como les digo, en la plataforma ahorita van a ver lo que es Alice y lo que es Greenfoot. Y en lo personal son programas que no van a utilizar en los siguientes cursos, solo son para como había dicho anterioridad, solo es para explicarle lo que es conceptualización y cómo funciona un programa, ¿no? Más que todo eso, ¿okay? Ya donde vendrían ver ustedes ya serían lo que es conceptos básicos de Java en adelante, que eso es lo que voy a introducir ahorita, pero base a lo que está en el manual este de Java. Yo uso la versión antigua porque aquí tiene más ejercicios que la vieja. Entonces hay más para practicar. Estamos. Entonces, ustedes haber instalado el JDK 8, que es lo primero que tuvieron que instalar, y después el BlueJay. Y han instalado la versión 5.2. Van a abrir. Diga. Yo instalé Alice 3. El que usted mandó ahí en el link, ese fue el que descargué. Es que vamos a usar Alice 3, vamos a ver Alice de lunes a jueves, ¿ok? Y los viernes vamos a ver el código de Java porque quiero prepararlos para la codificación. ¿Ok? O sea que si usted instaló Alice no hay ningún problema porque siempre lo vamos a ir utilizando. Solo que los cursos los vamos a ver de lunes a jueves, los de Alice. Los ¿Entendido? otros, el otro no me aparece el link para descargarlo. Los otros dos que usted está diciendo. Bueno, lo pone BlueJay. Ya le voy a poner el link. BlueJay, Java, y le aparece aquí en descarga. Entonces va aquí, se da now, y usted descarga esta versión de aquí. Aquí le dicen la de 5, la 5.0.2. Ya la va a pegar en el chat. Ok, y la versión 5.02 le dan al primero, al MSI Installer. Ok, estamos a este de aquí. El primer link que les aparece es el que tiene que instalar. Okidoki, entonces continuamos. Al ustedes abrir el BlueJay. Voy a crear un nuevo proyecto.
Y voy a poner Java 2PM. Les va a aparecer ahí algo así, una ventanita así. Ustedes crean un nuevo proyecto. En el nuevo proyecto donde ustedes van a guardar todos sus programas. Y se crea un nuevo proyecto. Y crean una carpeta, ¿va? Siempre les dice dónde va a estar la carpeta de los proyectos. Normalmente yo los pongo. Hay una carpeta ahí, de hecho. Permítanme. Esta. Ok, permítanme que lo guarde en Java SQL y no lo quería que lo guardara ahí. Rafa, disculpe, 5.0, Diego. 5.0.2. Okay, gracias. Okidoki. Sí, vamos a empezar con el código. Entonces, hoy vamos a ver lo que es. Yo no he instalado esa versión, pero vamos a ver. Entonces, le dan un nuevo proyecto. Le ponen el nombre. El nombre que ustedes quieran, va. Programa. Java 2PM. Y selecciona la localización donde lo van a guardar. Lo voy a guardar en el escritorio porque ahí es donde. Así lo voy a encontrar a ustedes. Entonces ya se crea el menú para lo que es creación de proyectos, que sería esta ventanita. Ok. Y entonces le vamos a dar una nueva clase. Ok. Estamos. Entonces le vamos a poner programa 1. Así como está, solo le ponen el nombre de programa 1. Y ahí donde dice la clase lo vamos a dejar. Que ¿ok? Entonces le dan clic derecho, abrir editor, o si le dan doble clic también lo mismo les da. Y ahí es donde empieza a codificar uno. Cuando vayamos a Greenfoot, van a ver lo mismo. ¿Ok? Estamos. Entonces yo voy a borrar todo esto de acá que no lo ocupamos. Se borra todo eso y se deja donde dice Public Class Programa 1. ¿Ok? Entonces empezamos a leer un poquito. Los objetivos de la introducción a aplicaciones en Java es que usted puede escribir aplicaciones en Java, simples en Java, utilizar instrucciones de entrada y salida, familiarizarse con los tipos de datos primitivos en Java, comprender los conceptos básicos de memoria, utilizar los operadores aritméticos, comprender la presencia de operadores aritméticos y escribir instrucciones para tomar decisiones. Y utilizar los operadores de relacionales y de igualdad. ¿Okay? Entonces vamos a ver lo que es cómo imprimir una línea de texto. Cómo modificar nuestro programa en Java. Esto del printf no lo vamos a utilizar. ¿Okay? Porque yo a la larga los voy a llevar utilizando. Los voy a poner a utilizar lo que es los cuadros de diálogo. Ya casi no se utiliza mucho lo de la consola. Esto es como crear una aplicación de suma de enteros. Vamos a ver lo que es concepto de memoria. Después vamos a ver ejercicios de aritmética y ejercicios con toma de decisiones. ¿Ok? Entonces, en nuestro primer programa vamos a lo que es imprimir una línea de texto. Por ejemplo. Y empiezo a explicar. Voy a hacer un poquito zoom para que ustedes puedan leer mejor. Entonces. Una aplicación en Java es un programa. Escuchen que cada vez que hablamos de aplicación estamos hablando de un programa. Una aplicación en Java es un programa de computadora que se ejecuta utilizando el comando de Java para iniciar la máquina virtual de Java, que es el JVM. El programa que vamos a hacer ahorita es más que todo poder imprimir una línea. ¿Ok? Entonces empieza a explicar. Vamos a leer un poquito más avanzadito. Vamos a hacer un programa que diga bienvenido a la programación en Java. Lo básico que aprende uno cuando viene en programación es lo primero que aprende, escribir un mensaje. ¿Ok? Bienvenido a la programación en Java. Entonces, esto de aquí que ustedes ven es un comentario. Como lo vimos en Alex, que tenían dos flechas invertidas, eso es un comentario.
a los comentarios. Esto de aquí dice, la flecha invertida indica que es una línea de comentarios. Los programadores insertan comentarios para documentar los programas y que sea mejor su legibilidad. O sea, que sean fáciles para entender. Los comentarios ayudan a otras personas a leer y comprender el programa. El compilador de Java ignora estos comentarios de manera que la computadora no hace nada para ejecutarlo. Esto es para convención, más que todo, de cada programador pueda interpretar el código. ¿Okay? Entonces, la idea de los comentarios para que usted tenga una idea de lo que se va a estar realizando. ¿Ok? Por ejemplo, aquí ya ponen dos comentarios. Aquí dice figura 1, bienvenido a Java, programa para imprimir texto. Y se crea la clase, ¿va? Que es la public class, bienvenido 1. Yo le puse programa 1, ese es el nombre que usted le pone al programa. Y dentro de eso, se crea el método main. ¿Ok? Entonces vamos viendo. El método main, miren que tengan presente en esto. El método main empieza la ejecución de la aplicación en Java. O sea que si usted no pone un método main, no va a ejecutar nada. ¿Ok? Yo puedo crear código, pero mientras no tenga método main, no va a ejecutar ningún programa. Entonces, para poder ejecutar un programa, está la clase, ¿va? La clase es donde usted hace la aplicación, ¿ok? Y aquí lo va a poner como comentario. Hay dos maneras de poner comentario, ¿ok? Vamos a ponerlo. Esta de aquí, la flecha invertida. Invertida. La doble flecha invertida, perdón. Sirve para hacer un comentario de una línea. Y está la otra que es esta. Este de acá, que es la pleca invertida, asterisco, asterisco, pleca invertida. Esta sirve para hacer un comentario tipo párrafo. ¿Ok? Para que vayamos bien. ¿Ok? Si yo le doy enter acá y escribo algo, me lo pone en letra negrita. Porque esta de acá solo sirve para una línea. Este es un comentario de una sola línea. Ahora, si ustedes escriben un texto grande, es mejor que utilicen esto. La flecha invertida asterisco, dentro de eso el comentario, y se cierra con asterisco flecha invertida. ¿Ok? Hasta ahí vamos bien. Sí. Ok, entonces, y voy a poner otro asterisco ahí para que me miren más oscurito. El public class es la, y aquí va el nombre, va, nombre. Nombre del programa, voy a ponerle en inglés porque todo trabaja en inglés. Nombre del programa. Entonces, public class, nombre del programa, es el nombre, por decirlo así. Este menciona más que todo el nombre de la aplicación. Miren que ahí no me cabe, entonces le voy a dar un enter. Le doy un enter, todavía sigue el comentario. Y está marcadito en azulito. Usted le pone un asterisquito más acá, a este, y se pone azul. Por si lo van a ver. Okay, el publicas más que todo hace mención al programa. Ok. Entonces, esto de acá solo hace mención al programa. ¿Entendido? Entonces, cada vez que nosotros creamos una aplicación, siempre tenemos que poner public static void main, string args y tal cosa. ¿Ok? Siempre hay que crear eso. Entonces ponemos public static void main
Ok, abro paréntesis y cierro con llave. String arg y la llave esta. Ok. En el método main, como dice ahí va, el método main es el que me ejecuta el programa. ¿Ok? Cada vez que ustedes van a hacer un programa, tienen que tener un método main. Si no tienen un método main, no va a imprimir nada, no va a hacer nada. Si no se convoca, no, el programa no va a realizar nada. ¿Okay? ¿Vamos bien hasta ahí? Profe, una pregunta. Siempre tiene que hacer mayúscula. ¿Qué cosa? Ajá. ¿Qué tiene que ser mayúscula? Por ejemplo, las letras que están en azules, hay unas que están mayúscula y también veo Ah, minúscula. no, es que yo tenía. Estos son comentarios. En los comentarios lo puede escribir como usted quiera. Ah, ok. Pero ya esto de aquí es mejor que lo ponga así como se ve. Pero este lo tenía en mayúscula mantenido ahí, porque a mí me gusta escribir en mayúscula para leer mejor. Algo choco, entonces bonito ver. Pero no necesariamente usted puede hacerlo en minúscula y ningún problema. Esto es un comentario. Siempre esto es para usted. ¿Ok? Para que usted vaya leyendo su código. Esto es más que todo, ya los comentarios solo es para que el programador tenga una idea de qué funciona tal cosa. ¿Ok? Pero esto de aquí, estos comentarios no son obligatorios para que corra el sistema. ¿Ok? Ya les voy a ir enseñando, solo les estoy explicando cada partecita cómo trabaja. ¿Entendido? Entonces, vamos a crear. ¿Vamos bien? Para imprimir un mensaje, se hace lo siguiente. Y creamos un system.out.println. ¿Okay? Dentro de eso, cada sentencia que ustedes hagan, o sea, una sentencia, ustedes tienen que terminarlo con un punto y coma. ¿Ok? Y en esto vamos a poner un comentario. Entonces vamos a poner bienvenido al curso de Java. Fundamental. ¿Ok? Y ahí termina. ¿Ok? Aquí termina. Aquí termina el método main. Aquí termina método main. Y aquí termina lo que es el public class. ¿Okay? Vamos a hacer unos espacios para que se mire mejor, para que ustedes no se sientan perdiditos. Ok, y yo ejecuto esto. Miren cómo es. Para imprimir un mensaje se hace lo siguiente: se escribe lo que es system.out.print y abre paréntesis. Miren, voy a copiarlo como comentario. Se hace lo siguiente y voy a pegar el system.out.print. Y punto y coma. Entonces aquí pongo el texto. Aquí va el texto que quieren mostrar como mensaje. Control Shift I. Ok. Por ejemplo, System.out.println, bienvenido al curso de Java. Yo al compilar esto,
Dice que en errores de sintaxis, yo voy, ya lo ejecuté, lo copilé, ahora solo lo ejecuto. Entonces, miren, yo le doy clic derecho, voy main porque es mi main que estoy utilizando. Y miren el comentario que está ahí. El método main es el que me ejecuta el programa. Si no se convoca, el programa no va a realizar nada. Es un comentario. Ese comentario yo lo puse acá, este de aquí. ¿Ok? Y miren, bienvenido al curso de Java Fundamental. Es lo que yo escribí. ¿Alguna pregunta hasta ahora? Oh, bien. Sí, vamos bien. Ok, inténtenlo hacer, a ver, para ver si tienen problemas. Miren que voy a borrar los comentarios. Miren que ya no tengo comentarios. Todo estoy borrando los comentarios. Los comentarios solo sirven para ayudar, ¿ok? Yo lo compilo y vuelvo a ejecutar y me da lo mismo. Los comentarios no se ejecutan, muchachos. Ahí me lo he ejecutado dos veces porque esta es la que me imprimió la anterior y esta es la de ahorita. Tendría que limpiar la consola porque esta es la consola, ¿ok? La consola es lo que se ejecuta. Solo se limpia para que deje en blanco. ¿Estamos? El otro paso para la descarga, Katia. No, usted tuvo que haber instalado, aparte de descargar eso, tuvieron que haber instalado. Es que lo primero que tienen que instalar ustedes, ya se los puse acá. Para ustedes correr el J, el Blue Jay, ustedes tuvieron que haber descargado en donde está la parte del programa. Ahí está el BlueJay. Ustedes tuvieron que haber instalado este primero y después este. Bueno, ahí está el programa, de hecho. En el Drive. Yo el Drive lo puse ahí en la descripción del grupo de WhatsApp. ¿Ok? Entonces, tuvieron que instalar primero el JDK 8 para Windows 64 y el BlueJay, por último. Para que ustedes les puedan correr. ¿Ok? Yo como les digo, a mí me sale mejor que me lo digan, no que me lo comenten en el chat porque yo no escucho el chat, no me envía mensajes de notificación como ping cuando escucho. Y dice Angie, ¿podríamos hacer otro nuevamente? Ok. Vamos a seguir Yo haciendo. creo que lo estoy viendo ahorita. Cuando termine de cargar el programa, voy a ver el video. Siempre sube a YouTube y de ahí lo voy a hacer. Sí, vayan haciéndolo porque de esto vamos a ver todo. Siguiente, pues entonces miren, aquí me tira el mensaje. Este es un comentario, en los comentarios de una sola línea se usan lo que es la pleca invertida y ya los comentarios de múltiples líneas o párrafos se usa asterisco porcentual, ve asterisco porcentual, asterisco de pleca invertida, asterisco, el comentario. Y termina siempre con un asterisco invertido. Pleca invertida. Aquí abre con pleca, tiene que terminar con pleca. ¿Ok? Entonces ya imprimimos una línea de texto. Miren que no lo tenemos que leer mucho, solo les explican qué más se puede hacer. El método main, que ya lo expliqué. Y cómo tiene que terminar. Que a cada sentencia tiene que terminar con un punto y coma. Los métodos main. Miren cómo cada vez que se abre una clase, abre con una llave, tiene que cerrar con una llave. Si usted abre una llave, tiene que cerrar con otra llave. ¿Ok? A esto se les llaman bloques. Los que empiezan con una llave de esta y cierra con esto, se les considera un bloque. ¿Ok? Este bloque de aquí es de la aplicación que se está creando, del programa 1. Y este de aquí es un bloque para el método main.
Ya vamos a ir haciendo más bloques, ya vamos a ir viendo, mientras vamos en el curso, vamos a ir viendo más bloques, ¿ok? Entonces vamos avanzando un poquito. No tenemos que leer mucho, solo es haciendo otros mensajes. Miren que aquí empiezo a usar otro print. Este print de aquí, a diferencia de este no hace un salto de línea. ¿Ok? Y este hace un salto de línea. ¿Ok? Cada vez que miren una LN, en el print es un salto de línea. O sea que está diciendo que primero va a imprimir este mensaje y después de hacer el mensaje hace un salto de línea. ¿Ok? Ya vamos a ir viendo. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, yo quito este y vuelvo, ahí lo dejo sin salto de línea. Copio este print y miren lo que hago. Y aquí tiene que terminar un puntico. Por no me tirarlo. Siempre le va a decir el programa qué es lo que le falta. ¿Ok? Y pongo otro print. Me llamo Luis. ¿Ok? Como este print no hace un salto de línea, me va a correr, me va a leer esto como corrido. Yo copilo. Voy al programa, ejecuto. Y miren, me lo lee corrido. Bienvenido al curso de Java Fundamental. Me llamo Luis Vallecillo. Y Luis, mejor dicho, y eso es lo que me está tirando el mensaje. Ahora, cuando yo pongo salto del, pongo un preline acá y lo vuelvo a compilar, mejor dicho, este preline acá va, este salto de línea lo hago acá y después continúo este. Cuando termine de escribir este mensaje, me va a imprimir, hace un salto de línea y imprime lo siguiente. Lo compilamos porque cada vez que lo compila es para poder guardar los cambios. Lo ejecuto. Voy a limpiar otra vez que está lo malo de esto de la limpieza. Entonces, miren, bienvenido al curso de Java Fundamental. Me llamo Luis. ¿Ok? Hizo un salto de línea. Cada instrucción tiene una línea. Entonces, primero escribe esto. Y para no leerse el corrido, hace un brinco. Salta la línea y va a la siguiente. Así vamos bien. Sí. Aquí esos son para que vayan. Seguimos. Sí, tengo una duda. Dígame. Este compilador le permite ingresar datos. Digamos, por ejemplo, si hacemos un código que nos haga las cuatro operaciones aritméticas, se puede, tiene la opción esa de agregar los números que uno quiere sumar o restar. Sí. O solo muestra texto. No, no lo vas a hacer. Que esto ahorita solo estoy mostrando texto porque es lo básico. Ya vamos a ir a los ingresos de datos. Ok. Sí se puede ingresar datos por método de escáner. También por método de ¿cómo se llama esto? De cuadro de diálogo. Entonces ya vamos a ir viendo eso, ¿ok? Solo que ahorita estoy enseñando lo básico porque hay gente que no ha tocado programación en su vida. Y son cositas que vamos a ir viendo. Ok, entonces no se preocupe, sí lo vamos a ver. Ahora, si ustedes quieren hacer un salto de líneas, pueden usar. Miren que si yo uso, puedo usar un salto de línea dentro de un comentario o dentro de un texto. Ok, ya vamos a ir a lo de matemáticas, permítanme. Entonces, por ejemplo, yo quiero que por cada palabra haga un salto de línea y con un primba.
Normalmente con un print. Usted también lo puede con un print line, pero no hay problema. Está lo de la pleca invertida. N. ¿Ok? Esa pleca invertida N lo que hace es un salto de línea dentro de la del texto. ¿Ok? Y no hay ningún problema. O sea, la pleca invertida N no hace eso que es un salto de línea, lo que está explicando acá. Es la otra pleca, perdón. Y que tengo la otra pleca, ¿dónde la tengo? Acá. La pleca esta, la normal, que esta es la, hace un salto de línea. Ok. Entonces yo ejecuto esta sentencia. Print, lo copilo. No hay errores. Aunque aquí lo pone pegado. Pero no necesariamente que lo tenga pegado. Que va a hacer un salto y va a hacer el espacio. Yo ejecuto esto. Permítame que la consola aquí. Ahí está. Voy a limpiarla para que le cuesta la consola. Aquí de aquí. Ahí está. Bienvenido al curso de Java Fundamentos. Pero es que lo pone pegado. Si ustedes ven aquí el comentario sale como separado un espacio. Porque esos espacios están incluidos en un texto. Los espacios son considerados un carácter. En un espacio en blanco es considerado un carácter. Cada vez que usted haga un espacio, siempre lo va a tomar como en cuenta como parte de texto. Ok, entonces para solucionar eso, voy a limpiar esto. Porque siempre lo limpio para verificar que eso es lo que vamos a evitar. Entonces lo que hace es, solo él pega todo para que ya se esté viendo bonito. Y me pregunté, ¿para qué sirve esto? Ya van a ver cuando ustedes quieran hacer un programa que quiera ver bonito, para eso sirve las cosas. Cuando ustedes van a organizar un menú o cosas así, eso les va a servir. Miren, ahí está. ¿Alguna pregunta hasta ahora con los comentarios? Aquí está la descripción de las secuencias de escape. Eso se le llama secuencia de escape. ¿Okay? El texto lo tienen ahí, ¿no? Para que ustedes puedan hacer la programación en base a su conveniencia. ¿Ok? Entonces ahí dice para imprimir la carácter de doble comillas. Ahí les explica cómo. Y esto de formato no lo pongo porque no es algo tan útil. Ya después conmigo no van a usar tanto eso. Ahora viene lo que dice la compañera. ¿Cómo crear una aplicación de suma de enteros? ¿Ok? Entonces nuestra siguiente aplicación leerá o recibirá como entrada dos enteros. ¿Ok? Introducidos por el usuario mediante un teclado que calcula la suma de dos valores. Y muestra el resultado entre programas que lo pueden llevar a la cuenta de los números que suministra el usuario para cálculos de programa. Los programas recuerdan números y otros datos en la memoria de la computadora que acceden a datos a través de elementos de programa conocidos como variables. ¿Okay? Ya vamos a ver el concepto de una variable. Entonces viene la función import java util scanner. Esta opción de acá, este aquí, esta librería de acá, lo que me hace es a mí poder ingresar, dame el permiso de poder ingresar datos. Ok, entonces por ejemplo en este mismo programa, antes de la clase, nosotros tenemos que importar, va, por java.util.scanner. Esta función a mí me ayuda a utilizar escáner en todo este bloque. Si yo lo pongo antes de ese bloque, lo voy a utilizar solo en ese bloque. Entonces yo lo pongo acá para poder utilizarlo ahí. ¿Ok? Entonces vamos a crear nuestro programa de suma. Programa de suma. ¿Ok? Entonces
El método main empieza el curso y viene, ¿va? Entonces, para nosotros, ya importada la librería, nosotros tenemos que crear nuestro escáner. Entonces, nuestro escáner, para crear un escáner se hace lo siguiente. ¿Ok? Para crear un escáner se hace lo siguiente. ¿Okay? Escáner, el nombre del escáner, el escáner igual a escáner next, y aquí iría en esta parte de aquí. Iría el tipo de dato que va a ingresar, ¿okay? Para dar un enter aquí. En esta partecita de acá tiene que ir el tipo de dato que se va a ingresar para ese escáner, ¿ok? Perdón, perdón, ando pensando, perdón, me equivoco, ando pensando cómo hacer el ingreso de datos. Aquí vamos a seguir el ejemplo. Y ando con. Entonces se pone el escáner. Perdón. Y se usa lo que es el New Scanner System. Y ponemos ahí. System.in. Ando con la introducción del texto. Entonces aquí sería escáner. El nombre del escáner que ustedes van a utilizar como nuevo escáner del sistema de ingreso. ¿Ok? Entonces el nombre del escáner puede ser el que ustedes quieran, no hay ningún problema. Yo puedo ponerle gato y ese va a ser el nombre de mi escáner. Y no hay ningún problema. ¿Ok? System.in. El System.in lo que le estoy diciendo es que este escáner me va a servir para ingreso de datos, por eso dice System.in. ¿Ok? Aquí le pone entrada, pero yo no le pongo entrada, yo le pongo gato, le pueden poner permiso, le pueden poner lo que ustedes quieran, escáner, no hay ningún problema. Solo que el problema es que si ponen escáner tiene que ver con minúscula. ¿Ok? Porque lo va a tomar como una clave reservada, va a tirar error. Pero pónganle cualquier nombre que ustedes quieran. Entonces, ya con este escáner creado, ya estoy diciendo al programa que la persona que ingrese un número o lo que sea, va a poder introducir texto, lo que son números, etcétera. Y vamos a ir viéndolo cómo ingresar texto. Es un tema un poquito más adelante. Pero es para que vayan manteniendo. Hasta aquí vamos bien. ¿Estamos bien, muchachos? Muchachas, me has dicho, porque no escucho ningún varón. Cheque, estamos bien. Sí. No, Lucía, habla, los demás. ¿Qué pasa con los demás? Bueno, entonces, ahora vamos a crear variables. ¿Okay? Una variable es un espacio en la memoria que sirve para guardar información, ¿ok? Para guardar información. Entonces, siempre se inicializa el tipo de variable. Hay diferentes tipos de variables, hay tipos de variables enteros y los vamos a poner acá abajo. Entonces vamos a poner enteros. Enteros, por ejemplo, son números como 1, 20, 14, 50. ¿Ok?
por el momento vamos a ver lo que son números. Están los double, que estos son números como 1.25 menos 54.689 y así va 3.17, etcétera, etcétera, etcétera. Okay. Está también los float, que es lo mismo, pero por lo momento solo vamos a ver. Estos son los más utilizados, enteros y double. A los enteros, bueno, son decimales, ¿no? Decimales. Tenemos variables para enteros y decimales. Para poder interpretar una variable entera se usa la expresión int y para lo que es los decimales se usan los que son dobles. ¿Ok? Si yo quiero sumar enteros, o sea, números que no tienen decimales, ocupo que mi variable sea de tipo int. ¿Ok? Si yo tengo números que usan decimales, se usa lo que es double. Esto es lo que más utilizo yo. O sea, pues hay otras versiones más chiquitas que estas, pero estas son las más globales, por decirlo así. Son las más reutilizadas para lo que son números. Entonces, si yo voy a sumar entero, entonces creo mi variable, ¿no? Entonces creo entero. Estoy diciendo que un entero de mi número 1, estoy creando una variable llamada número 1 que me guarda números enteros. ¿Ok? Después creo otra, número 2, que esta me va a guardar también números enteros. Y después creo otra, que es de suma, que esta me va a guardar también enteros. ¿Ok? Si ustedes ven, es lo mismo que yo tengo acá. ¿Estamos? Entonces, este número 1 es el primer número que va a sumar y este es el segundo a sumar. Y el entero de suma, que es el resultado, ¿eh? Entonces, yo tengo que pedirle al usuario que ingrese un número. Entonces, para ingresar un mensaje, le decimos system.out.println. Lo que hemos visto en el temita anterior y le digo al programa, ingrese, le digo al usuario ingrese el primer número a sumar. ¿Ok? Entonces, si se envía ese mensaje, el usuario va a decir, ah, ok, va a ingresar. Entonces, ese número que va a ingresar el usuario, tengo que asignárselo a la variable a la variable del número 1, que es esta, ¿ves? ¿Okay? Esa de ahí. Entonces al número 1 le digo, ¿cómo se llama mi escáner? Se llama gato, ¿va? Entonces yo cuando digo gato, llamo a mi escáner y le digo punto next int. ¿Ok? Punto. Entonces, ahí estoy diciéndole, le estoy dando permiso al usuario de que ingrese un dato para el número 1. Ese número que se ingrese se asigna a esta variable de acá. ¿Qué quiere decir? Bueno, digamos que yo ingrese el número 50 como primer número a sumar. Ese número 50 se captura en esta parte. Ya después de haberse capturado en esta parte, se asigna esta variable. Entonces, aquí sería 50, por decirlo así. Estamos. Entonces hago lo mismo para el otro. Copio esto, porque así somos los programadores, ya sabemos que el otro código es lo mismo. Solo se modifica el texto y el número. Y aquí solo se pone el número 2, porque ya sabemos que es la misma fórmula. ¿Ok? Hasta ahí vamos bien. Aquí como que ingresar a 16. Vamos a ingresar estos dos números, 50 y 16. Vamos bien hasta ahí. Entonces, muchachos,
Hoy no quieren hablar el viernes, muchachos, andan cansados. Ya la otra semana paso lista. Aquí tienen que estar presentes ahí, si no lo ponen como están, no falta. ¿Ok? Entonces, bueno, supongo que vamos bien. Entonces, no, yo les digo que no se enfoquen Y una consulta, esa sentencia siempre la tiene que hacer para ir sumando. Digamos, si tuviéramos unos 20 números, hay que hacerlo uno a uno o se puede hacer anexado de un solo. sí se puede hacer en un solo comentario, pero es con un ciclo. Usted quiere sumar varios números. Con un ciclo for, le dice cuántas vueltas va a dar, o sea, cuántos números va a sumar. Usted va a sumar 15 números, pero dice, ¿cuántos números va a sumar? 15. Esos 15 números se van a ir sumando de uno en uno. Usted va a decir, ingrese el primer número, ingrese el segundo número, ingrese el tercer número, ingrese el cuarto, el quinto, el séptimo, hasta el 15. Y después, cuando ya termine el ciclo, imprime la suma. Pero sí, sí se puede. Todo se puede. Listo, gracias, Luis. ¿Ok? Estos son temas un poquito más adelante, que lo vamos a ir viendo, ¿ok? Solo que hay que tener un poquito de paciencia, ¿ok? Porque hay gente que no sabe. Y es la gente que más, la que más me interesa que pregunte, más bien. Pero ninguno responde, solo dos personas escuchan. Pero hasta aquí vamos bien, va. Hay que ingresar los números. Ya he ingresado los números, ahora ya puedo hacer la calculadora de suma. Entonces, a suma le asigno. Número 1 más número 2. Ok. Entonces, ya hecho suma, solo mando imprimir el resultado. Y yo pongo system, lo que hemos aprendido, system.out.println. Y pongo el resultado es. Y dos puntos y espacio, y después de los dos puntos y coma, yo concateno el resultado, pongo un más y pongo lo que es la variable. ¿Okay? Entonces, el resultado es dos puntos a un espacio, punto y coma, porque esto es un mensaje, y yo concateno. ¿Okay? Este más me sirve concatenar. Concatenar significa añadir o agregar, y estoy diciendo que a este texto le voy a agregar lo que es la suma. Ok, copilo, ya terminé el programa. Ahí está, terminado el programa de suma. Okidoki, entonces voy a ejecuto. Permítame que voy a limpiar esto, no me gusta esto. Lo malo de la consola, no me gusta la consola por eso. Ya les voy a enseñar el cuadro de diálogo más bonito. Y ahí dice, ingrese el primer número a sumar. Entonces aquí aparece, no sé si ustedes ven el tag, aquí donde dice type input para entrar al programa. Y yo pongo 50. Aquí pongo 50, hasta la subraya. Aquí no sé si lo ven. Está el vago al final. Está el texto aquí. Pero aquí abajo está donde ustedes escriben el número. Entonces yo pongo 50. Ya se agregó el 50 a la variable. Después me pide el segundo número a sumar. Y es 16. Y miren el resultado, ¿eh? 66. Sumo esto y esto y lo puse en la variable suma. Y esto es lo que me tiene la variable. ¿Ok? Las variables sirven para guardar un dato en la memoria y eso es temporal. Usted ingresa un dato. Ingresa otro, hace la suma de 50 y 16 y esa suma la registra acá. Ya como está registrada en esa variable, solo la manda a imprimir. ¿Ok? Hasta ahí vamos bien. Una consulta. Esto también podría aplicarse entonces cuando uno está vaya a hacer una página web y quiere meter formularios. Formularios. ¿Sí? Sí, se puede. ¿Cómo?
Como cuando uno le pone una página web del nombre, correo electrónico, teléfono. Ah, sí, eso ya es con base de datos, pero sí, sí se puede hacer. Eso se llama programación en base de datos, pero sí se puede hacer. Ah, ok. Entonces usted hace una consulta. Bueno, yo doy clases de base de datos, entonces para que usted vaya entendiendo, vamos a abrir MySQL, porque uso más MySQL. A mí Apex casi no me gusta. Ustedes si llevan base de datos van a ver lo mismo, es que es lo mismo. Solo permítame que me abra MySQL, que esta computadora tengo que comprar una nueva, pero sí, sí se puede. Dick, Diga. ¿nos podría mostrar el final de lo que hacíamos? El código. Sí, bueno, gracias. Tómele captura. ¿Saben cómo capturar, cómo tomar captura? Hola. Yo sí. Bueno, sí, solo tómele captura a la pantalla y ya, y lo guarda en una foto. Así se les hace más práctico en vez de estar retypeando. Listo. Porque son cositas que, como yo estoy atendiendo a todo el mundo, entonces se me hace un poquito difícil, pero voy a ver. Ya le tomó captura. Sí. Okidoki. Gracias. Entonces, por ejemplo, en base de datos, bueno, usted crea la página web, ya le da las instrucciones. Si usted usa, no sé si está usando My PHP Admin. Vamos a ver. Tengo, creo que una tabla de empleados aquí. Vamos a ver dónde tengo eso. No, 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 no. Vamos a ver dónde tengo. Sí. Supongamos, va. Voy a abrir una nueva consulta. Esto es lo que ustedes van a ver. Si ustedes empiezan a llevar base de datos, esto es lo que van a ver con alguno. No conmigo. Bueno, si ya van conmigo, van a ver esto, pero ya con otras apps. Si yo uso, por ejemplo, voy a usar empresa, la tabla empresa, solo para la base de datos de empresa, yo muestro lo que es el Perico Pro usuario empleado. Y lo que pregunta el compañero, ¿qué tal si yo quiero programar, por ejemplo, quiero ver correos electrónicos y todo? Supongamos que es como la tabla empleado. Perdón, me puse una letra de más. Suponiendo, va, que permítanme, voy a hacer un poquito más pequeña la letra. Que yo y choco, muchachos, ahí me van a perdonar, pero yo no puedo ver, casi no puedo ver. Solo ponen 18. Y eso que yo uso lentes, no miro. Solo es para aplicar el texto aquí. Aquí, aquí. Bueno, como dice el compañero, ¿qué tal si yo quiero poner nombre, apellido? Todo eso es una base de datos, ¿ok? Si usted sabe programar en Java, le va a ser fácil esto. Ahí le va a decir el nombre, el apellido, salario, fecha de contratación, fecha de renuncia y despido, etcétera, etcétera. Toda la información que usted tenga en una base de datos. Suponiendo que usted tiene un cliente o que tiene aquí información de un usuario diciendo el nombre, la fecha, el correo electrónico de esa persona, el lugar, ubicación, todo eso lo puede hacer. Si tiene un salario, si tiene todo, todo lo puede hacer. Solo es que haga la consulta. Ya cuando vea un poquito más programación, creo que ya en últimos niveles de base de datos va a ver cómo programar eso, que usted le da una instrucción de PLSQL o una instrucción cualquiera. Yo, por ejemplo, quiero cómo actualizar los datos y todo eso usted lo puede hacer, pero usted puede dar consultas, por ejemplo, que me tire select nombre, apellido, esto es para la pregunta del compañero, apellido y el salario, ¿va? Y cree otra del salario, ¿va? Entonces al salario ese que tengo yo ahí, le voy a aumentar 10.000, ¿ok? Y ya este le va a poner como un aumento. Usted puede efectuar sumas, multiplicaciones y divisiones, lo puede hacer.
y yo ejecuto esta sentencia porque esta es la misma tabla que yo tengo, solo que la estoy volviendo a utilizar. ¿Ok? Solo para hacer efectuar operaciones matemáticas. Y miren, por ejemplo, Juan González, que gana 35 mil, le aumente 10 mil a su salario. Este es el aumento a un nuevo salario, puede ser. Nuevo. Pero aquí solo lo está mostrando. ¿Ok? Yo puedo, para yo al... Si yo quiero actualizarlos todos para que tengan el nuevo salario de 10.000, ya tendría que hacer otra sentencia de actualización que eso modifica la información de la tabla. Pero sí se puede. No es que digo que no se pueda. ¿Ok? Solo depende para qué uso lo quiere. ¿Entendido? Compañero. Sí, gracias. Pero sí se puede. Sí, o sea, son consultas en base de datos y eso lo hace en línea. Hay aplicaciones como WordPress que utilizan eso. Gente que le gusta mucho el desarrollo de las páginas web y eso le serviría, por ejemplo, cuando quieren sumar salarios, correos, cuentas, todo eso lo pueden hacer. Y es la misma, es que a la larga, muchachos, es la misma lógica. Esto es lógica, solo que es el código, en base al código ustedes hacen la lógica. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿qué van a hacer ahorita? Les voy a dar media hora. Ya tienen todos el programa, ¿va? Este es el primer ejercicio. Primer ejercicio que van a hacer, ¿ok? Y yo lo voy a poner en un blog de notas. Hacer el programa. Hacer los siguientes programas. Uno de resta. Programa de multiplicación y programa de división. ¿Ok? Vamos a crear nuestra primera calculadora básica. ¿Ok? Pero necesito que ustedes hagan el primer programa de resta, multiplicación y división. Ese sería el trabajito. Tienen media hora para hacerlo. ¿Ok? ¿Estamos? Solo entre dos números. ¿Ah? Solo entre dos números. Sí, solo entre dos números. Ok. Sí, ahorita solo estamos viendo algo básico. Ya después les voy a poner unos temas de ejercicio más avanzados para que nos aburran. Ahorita venimos a aprender la base. Ya aprendida la base, no hace falta lo demás. ¿Entendido? Si quieren les pongo el código, el mío. Solo tienen que ver de la suma, de la resta, multiplicación y división. Ya tendrían que haber terminado el de la suma. Entonces, vamos. Pues. Les voy a dejar el código aquí. Voy a bajarle un poquito al texto para que, vamos a ver, que yo tengo el texto grande. Control menos. No, ni se mira, ahí va. Ok, voy a sacar la lupa. Ok, más, voy a disminuir un poquito más. Ahora sí. Yo no les paso el código, ustedes tienen que hacerlo. Que a mí esa onda de pasar código no es lo mío.
Voy a quitar un poquito los espacios para que... Aquí, aquí. Creo que se mira mejor. Ahí está. Ok, básicamente es lo mismo el de la suma, solo que ustedes hacen para la resta y la multiplicación y la división, y eso es todo.
Si logran terminar, me avisan para ir avanzando. Creo que menos de media hora lo hacen. Y si tienen dudas también. Sí, tengo una duda. Diga. En la de división, en vez de int, podemos ponerle double, porque recuerde que a veces las divisiones son, o sea, son decimales, entonces como, no sé. Sí, en esa se tiene que, mire, si va a usar el double, bueno, en el caso de la división,
Sí, se usaría double tanto para el número 1, número 2 y suma, para que no le tire error, porque porque no lo reconoce un double si usted usa dos números enteros para hacerlo. Es un error que tiene, es como una cosa que no entiende el lenguaje. Pero, ya que como le digo, no lo reconoce porque a veces puede tener un valor que sea decimal dentro de ese, entonces no sabe con qué certeza va a tenerlo, pero sí puede usar el double. Igual, si usted usa un entero, no hay ningún problema, le va a tirar un resultado entero y no decimal. La idea es que usted vaya creando la sentencia. Bueno, ahorita con cositas sencillas, pero sí puede usar el double, no hay ningún problema. Y lo hace con enteros, también no hay problemas. La idea es que ustedes hagan los programas. Sí, ya lo hice. Facilito. Ok, ya les voy a dar unos minutitos más y seguimos. ¿Los demás cómo van? No les gusta hablar. Aquí, de aquí.
Lico, está bien así mi programa. Yo no tengo el IDE instalado todavía en mi computadora, por eso se le envié en una hojita ahí. Ahorita lo estoy viendo. A la vieja escuela dicen ahí. El código está bien ahí. Hijo de la madre. Permítame. Me está escribiendo un montón de gente ahorita, como que. Ya, brother, wait. Ok. Ok, vamos, ahí va a ver, ok, porque le puso el mismo nombre al escáner al de la variable suma, de resta, perdón. Ahí va a tener que diferenciarlo en el programa, le va a entender mal. Pero si se lo corre está bien, lo demás está bueno. Todavía tienen tiempo para hacer los ejercicios. Yo los ejercicios los voy a pedir para una fecha en específico. Ya les voy a explicar cómo van a guardar sus trabajos. Ok. ¿Por qué me escriben a WhatsApp teniéndome en el chat aquí? No sé si lo logran ver ustedes, pero todo cada vez que ustedes quieran. No, pero es el print. No. Perdón. ¿Quién es? ¿Quién es? Vamos a ver quién es el que tiene el problema. No estoy en el chat. Okidoki. Angie va. Sí, me tira error. Vamos a ver. Que estoy mal ahorita. Pero permítanme, vamos a ver. Es que no es 1 allí, es LN. Ahí puso 1N y es LN. Ah, oh, vale. Gracias. Es print LN. Con razón, no me funcionaba. Y ahora corríjalo, es que puso 1N. Es LN. Sí. Bueno, gracias. Ahí me dice si le ponía. Perdón, es que estaba con lo de mí. Y me creen por WhatsApp y yo me pueden decir aquí tienen el problema. ¿Ya le corrió, Angie? Sí, ya. Yes. Gracias. Ese era Spring Line, que no es uno. Ahí se mira la diferencia. El uno no tiene los. Vamos a ver. Miren que este uno de acá es diferente a este de acá. Este es texto. Porque tiene la plequita abajo. ¿Ves que sí se nota que me parece?
Listo, pues. ¿Quién logró terminar todo? ¿Lograron terminarlos todos? Sí. En uno solo lo pueden haber hecho, también no hay ningún problema. Solo tendrían que haber hecho, bueno, en el caso mío lo hubiera hecho en un solo programa, pero si lo hicieron aparte está bien, no hay problema. Solo crearía lo que es un entero para resta. Aquí lo hago todo individual, va. Resta y uno para multiplicación, va. Pueden poner cualquier nombre. Recuerden que el nombre de las variables, se me había olvidado mencionar el nombre de las variables, puede ser el que ustedes quieran. Solo un nombre que le ponen, va. Y double div. Yo le pongo div. Ustedes le pueden poner cualquier nombre. ¿Ok? No lo marco como entero. Que tengo que configurar eso. Entonces, no, solo hubieran hecho lo mismo. Solo que aquí copio este de acá. Pego acá y aquí en vez de suma se resta. Después vamos a trabajar con decimales. Resta. Y aquí pongo menos. Y aquí quito suma y pongo resta. Ok. Y lo demás ya sería para multiplicación y división. Y ahí me va a estar imprimiendo la... Cambio el signo del, de resta, el de suma y le pongo multa aquí. De multiplicación y quito suma acá, multa. Y aquí pongo división. Ya vamos a ir viendo los decimales. Pero si lo hizo, tendría que haber ingresado decimales para que funcione. Ok. Entonces vamos a compilar. Ya ya tendrían que ya tienen que haber hecho ya su primera como calculadora, por decirlo ahí. Ya lo hace todas las operaciones de un solo ahí. ¿Ok? Vamos a tener de la consola, perdón. Vamos a borrar esto de acá. Y vamos a ver el método main. Entonces ingreso el primer número. Vamos a poner 5 y 6. Ok, la suma me da 11. El resultado me da menos 1. Ok, el resultado me da menos 1. Estamos bien. 5 por 6, 30. Y el resultado aquí me da 0. O sea que está bien porque está tomando los valores enteros. Si yo hago la división en la calculadora de 5, 5 entre 6, me tiene que dar 0.883 33 tanto. Entonces, hay una vez, pudieron haber hecho lo siguiente, ¿va? Si ustedes ingresaron decimales, para el, se llama conversiones, pero es que no quiero explicar conversiones. Bueno, bueno, vamos a explicar, le tomo algún, le vamos a hacer un, al futuro. ¿Cómo convertir un entero a double? ¿Ok? ¿Cómo convertir un entero a double? Bueno, entonces se crean las variables double tal, va, pero hay una conversión. Vamos a ver. Pudieron hacerla la conversión de esta manera. Conversión implícitamente de entero a double sin utilizar encasillado en Java. ¿Ok? Usted crea la variable. Voy a poner un poquito la lupa para que vayan viendo. Esta es la variable inva de 55, 55. Esa es la asigna al double de este. Y ahí se manda a imprimir el double de tal.
Entonces, bueno, lo que quiere decir es lo siguiente. Vamos a limpiar esto para que vayan viendo lo que intenta explicar el programa. Este número 1 y este número 2, yo pude hacer lo siguiente. Creo un double. Tengo que crear double para división. Ahora va. Para que me lea decimales, porque eso es lo que hace el double, me lee los decimales. Y crearía un double. Y vamos a ponerle N1 y N2. Ustedes lo pueden poner también corrido. Estoy diciendo que hay una variable llamada N1 que es double y N2. Pudieron hacer lo mismo para el número 1, 2, resta, suma y multiplicación. Que esto se interpreta de la misma manera, solo que corrido. Ahora, pero si ustedes quieren hacerlo así de la manera larga, eso ya es decisión de ustedes. O sea, nadie les limita a hacer lo que ustedes quieran. ¿Ok? Ya si tiene un error es otra cosa. Entonces, aquí. Entonces, a N1. Yo le digo a N1, le asigno lo que está en número 1. ¿Ok? Y a N2 le asigno lo que está en número 2. ¿Okay? Para que aquí ya no tenga problema yo en la división. Y me tire mi resultado como debería de ser. ¿Ok? Estos son dobles, estos ya están en decimales. Y estos también están en decimales. ¿Ok? Esa es una manera de hacerlo, hay varias maneras de hacerlo. Y permítanme que a veces la ventana se pone ahí. Entonces, le ponemos 5 y 6, va, que eran los otros números. Ahí le hice sumar. Pero miren, el resultado de la primera suma es 11, menos 1, 30. Y este es el resultado de la división. ¿Ok? Porque recordemos que una división siempre, normalmente la mayoría de los casos siempre va a ser decimal. Entonces, lo que yo hice fue guardar. Ese valor que ingresó va, lo que yo hice al programa, lo que yo hice fue asignar el valor que se ingresó aquí y los convertí ya a double. O sea, que agarré el valor ese y los asigné a la variable double. Ya les pone el decimal. Y ya división, como es double también, me lo va a tirar en decimal. ¿Ok? Una consulta. Diga. En algunos, bueno, sabemos que la división, dividir por cero no está permitido. Sí. Entonces, no sé si hay alguna, algo que hacer ahí, porque puede ser un caso, ¿verdad? Que dividamos, entonces no sé si hay alguna restricción o no. Se puede hacer. Se puede hacer. Se le pone una condición, si n es igual a, por ejemplo, si este es igual a 0, le pide que ingrese otro número distinto a 0. Y ahí se corrige. Porque son cositas que vamos a ir viendo. Sí, son detalles que uno va viendo. Yo sé que no hay ningún número divisible entre 0, eso es por ley matemática. Pero sí se puede. Vamos a ver, ¿qué podemos hacer? ¿Dónde lo podríamos poner? Vamos a ver. Pero es condiciones y vamos a ver si vamos a ver el texto. ¿Qué tema los que íbamos a ver? Vamos a ver si vemos condicionales. Si vemos condicionales, sí lo vamos a ver. Permítanme. El ejercicio 2, módulo 2. Vamos a ver. En esto lo vamos a arreglar, ¿ves? Cuando vamos a escribir instrucciones para tomar decisiones. ¿Ok? Eso es lo que vamos a ver. Cuando veamos esa parte, vamos a ir haciendo lo que es la restricción. La restricción es que si yo le digo, ingresa el número A, y entonces yo digo, if
número 2 es igual a 0, yo solo le digo, envío un mensaje, control shift y para que se organice, envío un mensaje diciendo ingrese un número distinto a 0. ¿Ok? Si este número sea igual a 0, porque cuando, miren, cuando usamos una asignación así, un igual estamos asignando. O sea, cuando decimos asignar es que le estamos dando ese valor a esa variable. Para nosotros comparar valores usamos dos iguales. ¿Ok? Dos veces el mismo igual. Para hacer una comparación, si este número es igual al otro. Entonces yo digo, si el número 2, que es el que se va, es el que se está dividiendo, el que... Dividendo, el dividendo es igual a 0, entonces le voy a pedir al usuario que vuelva a ingresar otro número que sea distinto a 0. Mientras ese número no pase de ahí, va a tirar siempre el mismo error. Le va a tirar esta opción, a la para que ingrese, por ejemplo. Ya solo con este if, ya le dije yo a la persona, si ingresó 0, porque aquí cuando ingresa el número, ingresó a 0, aquí va a corroborar. Si ese número es igual a 0, va a tirar este mensaje y que pide que ingrese otro número. ¿Ok? Yo compilo esto y yo ejecuto el programa. Y miren lo siguiente. El detalle con el programa es lo siguiente. A ver, permítanme, voy a limpiar. El problema con el programa es que yo puedo, solo es para el caso de la división, ¿ok? Y ahí estoy limitando, lo que estoy haciendo acá es limitando que el número 2 sea distinto a 0, ¿ok? Aquí estoy viendo que el número 2 no puede ser 0, o sea que no puede haber sumas con 0. Pero es para solucionar la de la división, más que todo para solucionar la división, yo le pongo, ejecuto el programa, ingreso el primer número 5, y después ingreso 0. Y mire, me dice ingreso un número distinto a 0. Ingreso otra vez 0. Y mire, me tira un resultado infinity. Este infinity. Esto es una condición. Mire, la primera me la permitió. Aquí, esta condición solo se va a cumplir una vez. Aquí me tira número infinity porque no hay un número divisible. Aquí me está diciendo que la solución no se puede dividir entre 0. ¿Ok? No lo pone como infinity. Entonces yo para poder arreglar esta, esto ya es lo que hemos y ciclos y todo. Entonces yo pude haberlo solucionado, creo que con while sería lo mejor. Entonces lo vamos a compilar con while. Mientras el número 0 sea igual a... Mientras el número sea igual a... Vamos a ver. Entonces, como yo lo hice con un if, él me permite que vuelva a ingresar el dato una vez más. Ok, ya en la segunda entrada se sale del if y me lo ingresa el 0. Y se me hace el cálculo como normalmente lo hace. Pero el resultado de la división me resultaría en infinity. Yo lo pude haber solucionado con un while, creo que con el while ya se me soluciona. Mientras este sea 0, me está haciendo lo mismo, miren. Ingrese un número distinto a 0 y estoy ingresando 0 hasta que agregue 6, ahí ya sale el programa. ¿Ok? Entonces ahí ya estoy limitándolo. Eso ya es con ciclo. ¿Estamos? ¿Se respondió a la pregunta? En el caso de que sea 0... Solo en el caso que usted haga el programa para la división aparte, use un ciclo while. Mientras ese número sea igual a 0, que le esté ingresando. Con un ciclo while lo va a estar ingresando hasta que cambie el número. ¿Ok? Eso es lo que vamos a ver en los temas más adelante. ¿Alguna duda? Vamos bien. ¿Estamos bien, muchachos? Chequeleque. Ok, ok. Solo permítanme. Sí. Sí, andan con sueño ahí, muchachos. Es que hoy es viernes.
Aquí, de aquí. Sí, aquí hace viernes. Creo, no creo. Uno no quiere chambear. Estudiar. Aquí, de aquí. Vamos a ver. Entonces, de los ejercicios, vamos a ver qué temas tenemos ahorita. Que nos falten. Ya les voy a dar su primera tareita. Aparte de esto, esto tiene que ir en, en la carpeta. ¿Ok? Ya les voy a decir cómo guardar. En BlueJay. Aquí, de aquí. Ay, Dios mío, qué cuesta. Ok, entonces ya vimos operadores matemáticos, ya hicimos de suma y resta. Aquí, de aquí. Aquí es donde viene la comparación if. Ok, ¿qué es lo que estábamos haciendo? Si el número, cuando yo puse el if, era, esos son para condiciones, ok. ¿Cómo haría yo un programa para comparar qué número es mayor a cuál? Algo sencillito. Vamos a limpiar la consola. Todos claros con ese programa. Vamos a crear un nuevo programa. Este vamos a llamar programa if. Vamos a crear la clase. Entonces, ¿cómo haría yo para corroborar qué número es mayor a cuál? Entre dos números. Siempre importando lo que es import java.util.scanner para que el usuario vaya ingresando datos. Aquí no tiene un método main, hay que crearlo. Ya vamos a ver lo que son métodos. Métodos lo vamos a ir viendo más adelante. Entonces, creo el public static void main. Abro paréntesis, cierro ya, abro y cierro llave, hago un enter y dentro de esos paréntesis pongo string ar y cierro con esto. Ok, control shift y para que se organice, doy un enter y creo mi escáner. Entonces vamos a crear escáner, vamos a ponerle perico, mi nuevo escáner, abro paréntesis, system. In, ok, ese va a ser mi escáner, se va a llamar perico. Entonces ustedes pueden hacer el bienvenido a un programa system.out.println y decimos bienvenidos al programa que verifica y pongo la flecha invertida n, ¿qué número es el mayor de 2? ¿Cuál número? Verificar, vamos a bienvenido al programa que verifique qué número es el mayor entre, entre ellos dos. Yo soy malo para hacer cláusulas. Ok, entonces ya. Entonces podemos crear las variables acá. Entonces vamos a crear int n1 y int n2. Ok, entonces ya empezamos a crear ingrese. Perdón, copio el system outprint de acá, solo el principio. Para no estar escribiendo mucho. System outprint. Ingrese primer número. Y ponemos n1 igual a perico.nextIn. Ok, si en el caso era double, ustedes tendrían que haber puesto next double. Ok, eso es para ingresos de números decimales. Ok, de aquí se pone in porque estamos usando entero. Si fuera double, se pone double ahí. In. Solo copio este y lo pego acá. Y así hacemos corto la chamba. Solo modificamos el texto. Segundo número. Y aquí en vez de N1 se pone N2. ¿Ok? Entonces viene la corroboración. Ahí viene lo de los cuadros if. Y empezamos. Va. Un if lo que hace es verificar si un valor es igual a tal cosa. Si eso se cumple, se hace tal cosa. Por ejemplo. Si yo digo, si n1
es mayor a n2, si esto se cumple, entonces se imprime un mensaje. ¿Ok? Y decimos el primer número. El primer número que es, y concatenamos lo que es n1, y abrimos otro comentario, es el mayor. Es mayor vamos a dicho en vez de primer número, el número tal el número más n1. Miren que yo a veces cambio de cómo poner el mensaje. Es mayor a, y vamos concatenando siempre a n2. Ok, el número 1, el número este es mayor a este. Ok, si se cumple este requisito y verifica si esta condición se vuelve verdadera. Si es verdadera, hace esto. Ahora, si es falsa, entonces hace lo opuesto. Copio el mensaje, uso else para que de lo contrario, n2 es mayor a n1. ¿Ok? Ahora, si pongo dos números iguales, no, lo mismo hago, entonces pongo un else if, que esta otra es la misma condición, solo que aquí sería n2 es mayor a n1, y de lo contrario, si lo vamos a interpretar así, si n1 es mayor a n2, el número 1 es mayor al número 2. De lo contrario, si n2 es mayor a n1, entonces n2 es mayor a n1. Si no cumple con alguna de las condiciones de arriba, entonces los dos números son iguales. ¿Ok? No sé si me logré explicar. ¿Ok? Si usted va a poner varias condiciones, empieza con un if y termina con un else. Pero si hay varias condiciones dentro de esa rama, siempre tienen que poner if, else, if. Y si hay otro else if, van a poner else if. El último else es la última respuesta que puede solucionar si no encuentra solución en las anteriores. ¿Ok? Esto lo vamos a ir trabajando después. Pero para verificar que un número sea mayor al otro, esto lo vemos, n1 es mayor a n2. ¿Sí? Bueno, como es cierto, se imprime esto. Y no se hace esto de acá. Ahora, si no se cumple esta condición de acá, entonces dice, bueno, de lo contrario, si n2 es mayor a n1, entonces imprime este, que el número 2 es mayor al número tal, al número 1. Ahora, si no cumple, y se imprime esto, si no cumple esta, ni esta, entonces mi última solución sería este else. Los dos números son iguales. Yo compilo y hago mi programa, voy main. Y miren, bienvenido al programa que verifica qué número es el mayor entre ellos dos. Es el primer número, yo pongo 7 y después 6. Y miren, el número 7 es mayor a 6. Esa es la primera condición. Ahora, si yo voy a ejecutarlo otra vez y pongo lo contrario, ahora en vez de 7 pongo 6 y después 7, hago lo opuesto, me dice que el 7, que es el segundo número, es mayor al 6. ¿Ok? Y si yo pongo los dos iguales, por ejemplo, 5 y 5, los dos números son iguales. ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, bien. Sí. Sí, vamos. Seguro. Yo no sé, miren,
Si se salen del grupo, tienen que decirme porque yo los voy a estar buscando. Permítanme. Okidoki. Entonces, ¿qué van a hacer ahorita antes de que nos vayamos? Me van a hacer un programa. ¿Ok? Van a hacer un programa el cual le pedirá al usuario su edad y tendrá y a partir de la edad tendrá que decirme en qué categoría entra. Por ejemplo, si pone 15 años, solo el número va. Si pone 15 años, entonces tendría que tirar un mensaje diciendo, tendría que decir un mensaje diciendo que es adolescente. ¿Ok? Permítanme. Entonces, las categorías son las siguientes. De 1 a 11 años, el niño. De 12 a 17 años, no puedo poner la ñ, permítanme, ya voy a poner la ñ, que es la ventaja de nosotros los españoles, los que hablamos español. Años, niño, aquí sería adolescente, y de 18 en adelante. Adulto. ¿Ok? Entonces, permítanme. ¿Creen que lo pueden hacer? Les doy unos minutitos. Sí, se puede. Vaya. Entonces, antes de que vayan a empezar a hacer ese programita, les voy a enseñar cómo grabar. Ya el proyecto se queda guardado. Cuando yo les pida. No, si ya va a empezar a ver acá también. Por ejemplo, ya está el programa. Vamos a ver. Está la carpeta de programas de Java. Entonces, mire, ¿ve? Aquí se crea el programa 1, el programa. O sea, aquí están creados todos los programas. Cuando yo les pida la tarea. Es decir, vaya muchachos, envíenme todos los programas de BlueJay. Usted solo comprime esto. ¿Ok? Le dan a añadir al programa Java 2.r y se va a comprimir y les va a tirar como una carpetita como esta. Tienen que tener el que comprime, ¿va? Y después lo suben al Drive. Ahí van a ir todos los programas que ustedes van haciendo. Vamos a ir haciendo programas que vamos a introducir imágenes. Vamos a ver programas que introduzcan música, vamos a ver si podemos hacerlos de video, porque todavía
Entonces vamos a ir viendo eso para que ustedes vayan agarrando programación, vamos a ver lo que son métodos, vamos a ver lo que es gerencia, lo que son arreglos, todo. ¿Ok? Ok. Falta gente con usuarios aquí. ¿Alguien tiene su usuario de Oracle? ¿Alguien le hace falta un usuario de Oracle? Me podría indicar lo del programa. Ok, ahorita le voy a dar que me permita. Gracias. Solo permítame que... ¿No está en el listado de usuario el programa? Sí, ya tengo mi usuario. Ah, ok. ¿Es la que está escribiendo ahorita en WhatsApp, va? Perdón, es que no lo tenía aquí y en el... Drive solo me sale el listado de usuarios. Es raro en el Drive. No. Sí, no. Bueno, voy a volver a. Solo permítame que lo quité del chat. Ahorita solo déjenme mostrar la ventana de lo que van a hacer. Listo. Voy a actualizar eso de WhatsApp. Ok, entonces permítame. Y ahí viene la tormenta. A las 4 y 15 terminamos la clase, muchachos. Yo creo que para esa hora ya han terminado el programa. Aquí, aquí. Voy a modificar todo ese chat que tenemos ahí. Vamos a quitar esto de Java Fundamental. Que okay, miren que esto... Vamos a quitar el archivo del Excel. Ahí vamos a poner el Drive. El Drive. Drive. Ya lo voy a poner, solo permítame. Kenny. Okidoki. Ok, ya puse el Drive. No sé si se actualizó ahí. Ya está lo del vínculo a la videollamada de la clase, el canal de YouTube y el Drive. Es este Blue Jay y el JDK8. El Blue Jay.
Ahí está. Ya con el programa, Lee. Ah, ahí está, solo es para descargarlo y lo instala. Los dos son. No, me refiero al programa que nos pidió hacer este, de la edad, ya lo terminé. Ya lo terminó. Bueno, qué rápida. Sí. Ya les va a poner más tareas entonces. ¿Quieren hacer más programas? ¿Qué está más bonito hacer código? A mí me gusta más hacer el código. Ya les voy a poner. Ahorita solo déjenme ver qué tarea les puedo dejar. Okidoki. Ok. Banco no, esto no, todavía no tenía capacidades. Ya les va a poner ejercicio, no se preocupen. Son sencillitos, la verdad. Solo es uno que les voy a dejar y ya se los voy a. En el. Ok. Ya vamos a ir a hacer el listado de las tareas. Todo eso lo voy a poner yo en Word y se lo voy a pasar. Solo permítanme. Está escribiendo la tarea. Okidoki, vamos a ver. Ok, vamos a ver, todavía sin el programa. Chequen siempre la descripción del grupo de WhatsApp, muchachos. Todo está ahí, permítanme, solo que ando pensando ahorita unas cosas. Vamos a ver. Okidoki. Vamos a cortar esto y lo vamos a poner en Word. Vamos a crear una. Vamos a pegarlo ahí. Voy a hacer un. Permítame. Estoy pasando en Word. Ahí viene el agua. Ya terminaron.
Sí, ya, a mí, yo ya lo hice. Facilito. Solo permítanme. Es que estoy haciendo el documento de Word para que los que no han podido terminar. Sí, yo voy registrando. Estoy registrando todas las tareas que ustedes van a ir haciendo. Ok. Permítanme, denme unos minutitos. La fecha de entrega todavía no se la voy a dar. Ok, todavía no se la voy a dar. Porque primero quiero que hagan unas cosas. Ya, para que no tengan ahí preocupados por cuándo la hay que subir. Ahorita no se preocupen por fecha. Okidoki. Y el 5 sería hacer. Aquí, aquí. Este es del libro, ¿ok? Este es un ejercicio del libro, este lo voy a poner. Ahí lo voy a poner. Aquí, aquí. ¿Listos? Vamos a ver. ¿Alguien que quiera presentar pantalla para ver cómo hicieron el programa? Pues alguien que quiera presentar pantalla para ver cómo lo hizo el programa. Nuestros demás compañeros ahí sin pena, sin miedo. Yo lo voy. Nada, pues bueno. Bueno, imagino que sabe programar. ¿Qué les pongo proyectos a los que saben? Por mí no hay problema. Tengo varios proyectos ahí listados. Ya está compartiendo, no sé. Sí, si se ve. Sí se ve. Ahí sí nos explica, por favor. Ahí explíquele a los compañeros qué es lo que hizo. Bueno, primero declaré la variable de edad como INT. Ajá. El escáner, lo llamé scan. Le pedí al usuario que ingresara su edad. Lo guardé en la variable edad. En el if. Puse que si edad era menor que 12, estaba en la categoría de niño. Si no, si la edad es menor que 18, está en la categoría de adolescente. Y de lo contrario, la única opción que queda es que sea adulto. Ajá, sí, está bueno. Estamos bien, va. Así le salió a los demás.
Bueno, yo hice el if diferente. Bueno, pero lo que hizo Byron está bueno también. Eso es lo que quiero que muestres. Sí, sí. Sí, entonces muestre el suyo, Lucía. Es para que, más que todo, es para mostrar a los muchachos. Gracias, Byron, excelente. Es para mostrarle a los demás que la programación es diferente para cada quien. ¿Ok? Eso es la lógica de cada quien. Entonces no significa que esté malo. Cada quien lo puede hacer diferente. ¿Entendido? Sí, bueno, el mío es así y el if lo hice así como bien específico, le agregué una i aquí. Entonces decía que si la edad es mayor a 0 y la edad es menor o igual que 11, entra a esta categoría, que es de niño. Hice un if anidado, sí. De lo poco que me acuerdo cuando llevé la clase. Después, otro if, que si la edad es mayor o igual que 12 y la edad es menor o igual que 17, entra a la categoría adolescente. Y que el último if, que si la edad es mayor a 18, que ya entra de 18 para arriba todo, la categoría es adulto. Excelente. Eso fue lo que hizo. Lo que agregó ella fue un in. El ese i que tiene ella es un and. Ese un and es una verificación que tiene que cumplir tanto la primera condición, que sería edad mayor o igual a 12, y que la edad sea menor o igual a 17. Si cumple los dos requisitos, va a imprimir en lo que es adolescente. Ya después vamos a ver lo que es el OR, que solo con una de las condiciones imprimiría el mensaje. Pero sí, así como lo hizo Lucía, está bien, está bien. Un poquito lo que van a ver ustedes, los que no saben, los que vienen aprendiendo, lo van a ir viendo más adelante. Van a ver más condiciones. Ella hizo lo que es un if anidado. Pero igual funcionaría si lo hace de la otra manera. Si Lucía tiene el que tiene ahorita con el mismo ejemplo que hizo Byron y lo hace en la misma forma o lo combinan, le hacen el mismo resultado sin una condición anidada. A eso me refiero, sin una condición anidada. Bueno, estamos bien, muchachos. Felicidades a los que hicieron el programa, estamos bien. Espero que los demás así les salgan. Aquí está el video grabado por si tienen dudas de que no les salió algo. La tarea solo es un programita sencillo. Ok, esto sí se ocupa un poquito de investigación. Ya hay una licenciada de matemática, les puede ayudar ahí, no hay ningún problema. Pueden ver la pantalla, yo registro todo, va. Documento de tareas y trabajo. Aquí voy a poner documento de tareas y trabajo. Porque yo todo eso lo reviso. Ok, aquí voy actualizando todo lo que hemos hecho en clase. Ok, ya tienen su programa de resta, de multiplicación, el de división, el de la suma no lo voy a incluir. Ya, estos son los trabajos que ustedes hacen. Van a hacer el programa ese que hicieron ahorita y el último programa sería este. Le voy a hacer un poquito de zoom para que vayan viendo. Entonces, aquí dice, aquí en adelante del capítulo, sobre lo que es el tipo de entero. Java también tiene representación del punto flotante. Pero no vamos a ver números flotantes. Ahorita solo, esto en vez de flotante, usen un double. ¿Ok? A mí los flotantes no me gusta utilizarlo. ¿Sí? Porque siempre hay complicaciones. El double abarca lo que son flotantes. Entonces, ahí dice, dice también puede representar números de punto flotante o double que contienen puntos decimales. Siempre son decimales, como 3.14159, que es PIVA. Y escribe una aplicación que recibe al usuario el radio de un círculo como un entero. Busquen qué es el radio de un círculo, esta clase de matemática, y que imprima tanto el diámetro, la circunferencia, y el área del círculo mediante el uso del valor flotante de 3.14159, que es para pi. Eso es todo. ¿Ok? Hasta este punto. Y aquí le dice la fórmula. El diámetro se calcula, es igual a dos veces el radio. O sea, que el radio más el radio, la suma de dos veces el radio es lo mismo. Y la circunferencia es 2πr y el área sería πr al cuadrado. ¿Ok? Entonces ese sería el ejercicio de tarea. Eso lo hacen en BlueJay. Después les voy a explicar a ustedes la función de MatPi. O las funciones mat, que eso lo vamos a ir viendo más adelante, cómo sacar la raíz, cómo sacar las potencias, etcétera, etcétera, etcétera.
Pero mientras tanto, vean cómo ingeniárselas para hacer este R al cuadrado sin el punto mat. No quiero que llamen, así les digo, no quiero que utilicen la librería de mat. Ya está activada, pero no quiero que la utilicen. Yo quiero que usen la versión larga, por decirlo así. ¿Entendido? Ya la voy a subir yo al Drive. Siempre lo subo para que ustedes las tengan pendientes. Siempre lo voy a estar actualizando, pero ahí va a estar todo. Entonces, todos esos programitas que ven acá, los voy enumerando. Y hasta lo voy a poner en negrita para que... No, los voy a poner en su... Los voy a poner en... Ahí vamos editándolo. Voy a tabular este mejor. Para que mire bonito. Sí, lo voy a poner en negrita. No, ahí que quede. No, ahí está bien. Entonces van a hacer ese. Este es el único de tarea que les va a quedar. Yo voy a ver cómo diseñarlo más bonito. Este que a mí me gusta que vea bonito las tareas. Entonces, esa sería su tarea para la otra semana. Bueno, no para la otra semana. Yo les voy a decir la fecha en específico. Cuando voy a revisar las tareas. ¿Ok? Por eso ustedes les mandé a crear en el Drive. Ahí en el Drive donde está el Java Fundamental. Que crearan su nombre. Y ahí es donde van a subir todas sus tareas. Todos los trabajos que voy a revisar los subo en este documento de Word. ¿Ok? Ahí va a estar todo registrado. Yo ya lo subo acá, miren. Vamos a subir ahorita un archivo. Y subo la tarea para que ustedes ya la tengan. ¿Ok? ¿Entendido? Entonces, no sé si tienen una pregunta antes de que nos vayamos. Mañana, el lunes, vemos... El lunes miramos lo que es, de lunes a jueves vamos a ver lo que es Alice. Para ir saliendo de esos temas ya, aquí ya está, ¿ves? Tareas de la clase. Siempre van a estar actualizándose. Y el lunes a jueves vamos a ver Alice y los viernes vamos a enfocarnos en el código. ¿Entendido? Ahí está el documento de Word. Cualquier cosa me escribe, muchacho. Bueno, ¿dudas? Nada. Todo bien, todo azul. Miren, ve. A los que no saben, cuando ustedes entran al grupo del chat, donde dice Java Fundamento, donde miran los números, ahí aparece el grupo y la descripción. Hay gente que no sabe esto todavía. En la descripción, ahí está todo lo que es el vínculo de la videollamada, el canal de YouTube y el Drive. Todo eso está ahí, muchachos. ¿Entendido? Ya miraron un poquito mi WhatsApp. Sí. Ahí entonces, para que vayan entendiendo. Bueno, muchachos, espero que no hay pregunta. Entonces nos vemos el lunes, si Dios lo permite. Descansen y pasen un feliz fin de semana. Y buen provecho a los que van a almorzar hasta ahora. Gracias, Lee. Buenas tardes a todos. Gracias. Buenas tardes. Igual, buenas tardes.